Hola, ¿qué tal? Soy Ditas Beck y hoy monto un mueble. Bueno, pues hoy tenemos este paquetito. Ya le he quitado la bolsa exterior, pero no lo he abierto. Y lo que creo que es, bueno, casi seguro sé que es una especie de mueblecito, armarito en miniatura, al que se puede dar pues diferentes usos. Pero lo que me ha sorprendido, que no me debería haber sorprendido, es que es muy, muy, muy probablemente, pues viene desmontado y habrá que montarlo. Porque desde luego, si es así, pues tiene un cajoncito, o sea que no creo yo que pueda ser así. Pues venga, vamos a abrirlo y veremos lo que tenemos aquí dentro. Bueno, pues lo abrimos. Por cierto, este paquete me ha tardado muchísimo porque el vendedor se equivocó. No sé si se debió equivocar, porque cuando ponía recibido, pues ponía que estaba recibido pues en otra provincia de España y le escribí y me dijo, sí, lo recibirá pronto. Pero claro, eso es que cuando ellos ven que se han equivocado, pues te vuelven a mandar enseguida lo mismo, pero tienes que volver a esperar el mismo tiempo. O sea que me ha tardado muchísimo. ¡Ay, no, por favor! Mira cómo está desmontado, va súper desmontado. Bueno, pues venga, vamos. Lo abrimos. Bueno, pues aquí tenemos ya piezas. Madre mía, si eso no lo compro. Bueno, veis aquí que hay piezas, aquí una especie de instrucciones. Bueno, la madera. Bueno, lo que es la imitación de madera no me gusta mucho porque es un poquito demasiado brillante, no me gusta mucho. Uf, madre mía. Espero que al final quede bonito. Uf, mirad, aquí tornillos y... Oh. Madre mía, ¿alguien lo quiere? A ver si lo estáis viendo. Lo que es mejor a medida que voy sacando las piezas. Pero vamos, que esto... Bueno, igual, bueno, lleva un destornilladorcito. A ver que lo veáis, que no estáis viendo nada. Así. Seguimos sacando piezas. Madre mía, si llego a saber yo esto, que tampoco no es tan grande, que hubieran podido mandarlo en un paquete. Uf. Si lo sé, no lo pido, mirad. Un mogollón de tornillos, el pomo para el cajón. Madre mía. Bueno, pues... ya lo voy a dejar aquí. A ver, ¿hay algo más? Venga, piezas, vamos. Madre mía, por favor. Bueno, pues como acabo de venir de correos y tengo que comer, pues aquí lo dejo. Y estoy con vosotros cuando haya comido. Es que esto es horroroso. Es tal como un armario normal. Lo que pasa es que en miniatura. Mirad cuántas piezas con diferentes números. Madre mía. Uf. Pero qué pereza, por favor. Pero qué pereza. Pues no sé si lo voy a hacer, ¿eh?
Bueno, pues este es el resultado. Al final me he encariñado con él. Estoy grabando este final de vídeo casi una semana después de recibirlo y tengo que decir que me he encariñado con él. Me gusta. Lo único que no me gusta es este pomo, este tirador del cajón. No me gusta su estilo. Encuentro que parece muy baratero y bueno, si alguna vez encuentro algún pomo, algún tirador, pues más moderno, por ejemplo, de estos tipo cerámica, pues lo compraré, o simplemente de madera, lo compraré y lo cambiaré. Pero bueno, que sí, que me gusta, que la madera, yo antes había dicho que era demasiado brillante, pues la verdad es que no, tiene un poquito de brillo, pero no desmerece. Había dicho que era imitación de madera y si bien no es madera maciza, por supuesto, tiene madera porque huele a madera y bueno, en el cajoncito he puesto plumas y en las otras secciones pues nada, he puesto bolígrafos, lápices, plumas, bolis que se borran, marcadores, pues bueno, un poquito de todo. Me ha gustado, me gusta, lo tengo aquí, creo que siento que no lo veáis muy bien por el momento del día. Y bueno, pues sí, creo que está bien. Es muy pequeño, en el anuncio del Express engaña. Bueno, muy pequeño, quiero decir que lo veis, a lo mejor os parece que es un súper. Bueno, mira mi mano, ¿veis? Ya veis, lo que cabe. Incluso estas tarjetas que son miniatura, pues no caben aquí, ¿eh? Pero bueno, que al final me ha gustado y nada, que sí, que lo adopto.